Laura nos viene a ayudar a entender sobre las finanzas y qué tan importantes son en cualquier etapa de la vida, pero principalmente en una donde quizá ya el dinero no llega de la misma forma que antes, Laura. Las mujeres, ahorita que decías que no pueden ahorrar porque tenemos 50 más, etcétera, no es cierto. Déjame decirte que las mujeres normalmente dejan sus empleos por cuidar a los niños. El tema que las mujeres siempre tenemos, digamos, que anteponer a la familia antes que nosotras, no es en los 50, es de toda la historia. Sí. Y en toda la historia tenemos que estar ahorrando, ¿no? Sí. Y eso es bien importante, que cambiemos ese chip. Si podemos salir adelante y podemos sacar a nuestra familia sin ningún problema, ¿cómo es posible que no podamos ahorrar para nuestro futuro? El ejemplo que yo siempre pongo es una mujer de un limón y está pensando en la limonada, claro. Abre el garage y lo vende. Ajá. Y le quedó limón, sí, y hace el pay de limón. Sí. Y hasta sopa de limón, aunque no exista, la vende, te lo juro, ¿no? Sí. Entonces, somos capaces de crear, somos emprendedoras. Hoy el 36.6% de las MIPYMES está liderada por una mujer. ¿Cómo hacemos que esta mujer ya no tenga este negocio chiquito, sino tenga 10 tiendas de limonadas? Pues, ¿cómo? Con ahorros, con un crédito, claro, enseñándoles la parte financiera. Es que a mí me quedan 20 pesitos al día. Yo abro una cuenta guardadito. No, ¿cómo voy a abrir una cuenta? Dije, sí, pero ¿cómo voy a depositar 20 pesos? Dije, si tienes 5, deposite 5. Claro. Le dije, usted puede depositar lo que quiera, pero no me van a ver feo. Le dije, a ver, feo, lo voy a ver si sigue gastando sus 20 pesos en quién sabe qué cosas. Tenemos miedo, una, a ahorrar. Sí. El peor, y todas ahorran. A ver, y te voy a, si les preguntas a todas las que nos están viendo ahorita, te van a decir, sí, guardo mis 50 pesitos abajo del colchón, no, guardo, claro, mis 50 pesitos en la botella, exacto, ¿no? O adentro del arroz, ¿no? Sí. Cuando te comes el arroz no les digo qué comen, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Sí. Están ahorrando. Pero el problema es que están ahorrando en el lugar equivocado. De acuerdo. Porque si lo tienes en tu casa, ¿qué pasa? No va a dar nada. Nada. Además, ¿no?, de que no te da, se te va a ir. Vas a tener familiares y amigos que no conocías, sí, que te van a llegar a, claro, pedir dinero. Es más fácil que tú lo gastes. Porque dices, ay, tomo los 50 pesitos para no sé qué. Luego los repongo. No, esa es la mejor frase del mundo. Pero dices, es que en serio creemos que 10 pesos ahorrar diario es poco. Pero si, claro, pensamos que esos cambios y ese ahorro lo hubiéramos hecho cuando teníamos 15 años. Imagínate. Todos los días. ¿Cuánto dinero tenemos ahorrado? Un chorro.